En la segunda fase del operativo de las festividades Año Nuevo, la Defensa Civil distribuyó más de 9.000 miembros y voluntarios en peajes y diferentes puntos estratégicos del país a fin de evitar accidentes de tránsito y para prevenir la propagación del COVID-19. Rafael Lara está en directo desde el peaje de la autopista Las Américas y nos cuenta. Saludos, muy buenas tardes. El general Carrasco Paulino, director de la Defensa Civil, dijo que tiene instrucciones para distribuir más de 500.000 mascarillas y potes de gel para la higienización de las manos a fin de evitar la propagación del COVID-19. Aquí, en este peaje, incluyendo los peajes de salida hacia el interior, estamos distribuyendo 500.000 de mascarillas por instrucciones del señor presidente a los fines de que cada habitante de aquí de la República Dominicana utilice su mascarilla. Eso en la parte de la Defensa Civil, pero también hay otras entidades que también están haciendo lo mismo. Llamó a los conductores que se desplazan por las diferentes carreteras y autovías del país a no tomar alcohol mientras manejan y evitar hacer rebases temerarios para reducir los accidentes. Bueno, le solicitamos precisamente a todos los conductores que cumplan con lo que nosotros les pedimos sobre las medidas que hay que tomar en cuenta para desplazarse en la carretera, sobre los controles de la velocidad, el no utilizar las bebidas alcohólicas, no conducir hablando por el celular, utilice su cinturón de seguridad. O sea que eso es lo importante que nosotros queremos que la ciudadanía ponga de su parte. Por su lado, la Policía Nacional también distribuyó kits contra el coronavirus a conductores que se desplazan por la autopista Las Américas. Es las instrucciones de nuestro director general de la Policía Nacional que la policía, dentro de su trabajo que tiene preventivo, pero que también esta área de la policía preventiva, que es la policía comunitaria, haga su trabajo en el área de la comunidad. Los miembros de la Defensa Civil y otros organismos de socorro están apostados en diferentes puntos del país para evitar accidentes de tránsito y reducir la propagación del COVID-19. Por el momento es toda la información. Retorno contigo al set de noticias. Gracias, Rafael.